Bona vesprada a totes i a tots. Benvingudes i benvinguts a la Facultat de Ciències Socials. Alguns i algunes de vosaltres no necessiteu la benvinguda perquè viviu així. Estudiants de treball social i altres graus. Donar-vos les gràcies per assistir. Estem en el segon seminari del cicle de seminaris del projecte de recerca Diversitat i Convivència, Drets Humans com a Guia d'Acció. Avui tenim una ocasió d'or per a poder parlar d'un tema que és poc treballat segurament i que és molt interessant respecte als nostres objectius d'investigació que tenen a veure amb la convivència en la diversitat, amb la garantia dels drets en societats multiculturals. Anem a parlar de, bàsicament, encara que no hi ha després explicar un poc millor, de matrimonis forçats, bàsicament, no? Igualtat i autonomia de les dones en societats multiètniques, però amb un enfocament centrat en aquesta qüestió. Noelia Igareda ens acompanya, és una de les persones que més saben d'això, d'esta qüestió. És una sort que puguem treballar aquest tema a partir del que ella sap. Nosaltres no ens coneixíem, però només en el dinar, jo només tenia ganes d'acabar de dinar per escoltar-la parlar i conèixer en profunditat el seu treball. Ella és doctora en dret per la Universitat Autònoma de Barcelona. És màster en gènere i igualtat, també per la mateixa universitat, llicenciada en dret per la Universitat de Deusto. És professora de filosofia del dret en la Universitat Autònoma de Barcelona i està investigant en el grup de recerca Antígona, dret i societat en perspectiva de gènere. Les seues línies d'investigació estan centrades en dret i gènere, matrimonis forçats, violència sexual, bioètica i feminisme. I ha col·laborat en diversos projectes, per exemple en el projecte europeu Matrifur, Approaching Forced Marriages as a New Form of Trafficking in Human Beings in Europe. Donar-li les gràcies a Noelia, donar-vos les gràcies a vosaltres, recordar-vos, perquè després al final sempre el volum igual no és el mateix, que tenim un pròxim seminari per al 12 de desembre, que és un seminari a Maria Ángeles de Alancona, que és també una de les persones de referència, en aquest cas en la qüestió de la medició i de l'estudi del racisme i la xenofòbia. Serà el dia 12 de desembre per la vesprada, un poc més tard, crec a les 4 i mitja. I res més, agrair-li a Noelia que acceptarà de seguida la nostra invitació i esperar que pugueu gaudir amb la seva intervenció. Moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Moltes gràcies per la presentació. Ja dic que tens un públic molt agraït i cautivo. Muchísimas gracias por la invitación a participar en este tercer ciclo de seminarios sobre racismo, multidiscriminación y derechos humanos y por haberme invitado a hablar de igualdad, de autonomía de las mujeres en sociedades multiétnicas, que yo, bueno, también consideré que hablaros de matrimonios forzados creo que era un ejemplo, un caso que nos permitía reflexionar y darle vueltas precisamente a estas cuestiones, porque hablar de igualdad entre quién o entre quiénes, podemos reflexionar sobre igualdad, hablar de autonomía de la voluntad de quiénes, y además cómo medimos eso de quién es autónomo y quién es libre y quién puede prestar libremente el consentimiento, especialmente en una institución tal y como está configurada como la institución del matrimonio, que tiene diferentes significados culturales, como os intentaré mostrar, y que en nuestro sistema legal, en nuestro ordenamiento jurídico, el único requisito que se exige es la libertad del consentimiento y no el amor como la mayoría de nosotros pensamos, ¿no? Pues bien, antes de comentaros un poco, sí que me gustaría compartir con vosotros una pequeña reflexión. Ya sé que no voy a meter el rollo jurídico, no os voy a hacer una reflexión, pero sí que ver en qué consiste esto de la institución matrimonial. Fijaros, porque la institución matrimonial, tal y como está recogida en nuestro ordenamiento jurídico, lo que viene es a canalizar o dar una cierta expresión el derecho que todos y todas tenemos a contraer matrimonio como un derecho personal, es decir, como un ejercicio de nuestra autonomía individual, pero que tiene una cierta trascendencia social, y por eso también estamos exigidos a cumplir unos ciertos requisitos, y el Estado está legitimado a obligarnos a cumplir con una legislación, al hecho que tenemos que cumplir una determinada requisitos para poder casarnos, al hecho que estemos obligados a inscribirlo porque nuestro matrimonio tiene una trascendencia, unos efectos en terceros, porque queremos que ser reconocidos como matrimonio, como personas casadas por el resto de la sociedad, y porque al fin y al cabo parece que se está tutelando un interés general. Por lo tanto, también a veces exige unos ciertos límites esa autonomía privada, ¿no?
Pero cuando hablamos de esa institución matrimonial, tal y como lo entendemos, también es interesante ver que para podernos casar, lo único que se nos exige por parte del Código Civil es que sean dos personas que hayan contraído matrimonio mediante un consentimiento libre, ¿no? Es decir, que sean personas realmente autónomas. Y bien, ¿y quién es libre y autónomo en nuestra sociedad? Porque fijaros que muchas veces el parámetro de medida a través del cual están construidas la mayoría de nuestras normas es un individuo autónomo, independiente, racional, que muchas veces puede estar por encima de condicionamientos de clase, género, raza, etnia. Y además, la mayoría de las veces también, cuando estamos estudiando si alguien ha consentido libremente o no casarse, estamos haciendo o prestando muchísima atención al momento de prestar ese libre consentimiento y no cuando yo una vez estoy casada, qué pasa si me quiero separar o divorciar y si realmente ahí se me reconoce también una autonomía de la voluntad. Otra cuestión que me resulta interesante también poner de entrada o compartir con todos vosotros es ¿para qué es el matrimonio? Yo sé que es como una pregunta como muy obvia, pero no lo es, no lo es. Yo cuando muchas veces a mis alumnos y alumnas les digo ¿para qué es la institución matrimonial? Y no solamente los juristas, sino de otras disciplinas, pues no lo tenemos claro. No hay una ley que diga para qué es el matrimonio. Y en cambio nosotros parece que siempre nos encontramos en condiciones de decir cuándo un matrimonio es legítimo y cuándo un matrimonio es ilegítimo. Cuándo es un matrimonio legal y cuando es un matrimonio fraudulento, cuando estamos haciendo una interpretación, pero que no hay ninguna ley que nos lo diga, ¿no? Es más, muchas veces mis alumnos me dicen, bueno, un matrimonio legítimo y por lo tanto, como son juristas, legal, debería ser aquel que se celebra por amor. Y entonces yo pregunto, ¿y qué es el amor? ¿No? Ayer además estaba con estudiantes de máster que se quedaron todos así, el amor, y nos dijo, lo que dice Neruda, ¿no? O sea que fue una cosa que nos poníamos de la mesa, porque no había manera de definir ni lo que era el matrimonio, ni para qué era el matrimonio, y todavía menos qué era eso del amor. Pero tenemos como que muy claro que el matrimonio, el de verdad, el legítimo, es el del amor, ¿no? Cuando el matrimonio por amor es una invención nuestra hace 4 días. Y donde no nos tendremos que remontar al Pleistoceno, como digo yo, para encontrar a alguien en nuestra propia familia que fue forzado a casarse por razones que nada tienen que ver con el amor. Ya fuera porque se había quedado embarazada cuando no tocaba, se había enamorado de quien no tocaba, o porque había que casarla con el pretendiente o el candidato de la misma clase social del pueblo o quien interesaba. Por lo tanto, también creo que esto era una reflexión interesante. Por lo tanto, veamos, realmente matrimonios forzados, ¿qué se entiende? Fijaros, matrimonios forzados es aquel en el que ha habido al menos uno de los contrayentes que ha sido forzado a casarse en contra de su voluntad y que ese forzado a casarse ha sido mediante el ejercicio de violencia o de coerción psicológica. Vale. Y generalmente esa presión, esa utilización de la violencia es por parte de los propios padres, de su familia o de personas importantes y con un respeto dentro de la comunidad. Diferentes son los matrimonios concertados, que a veces también esto ya sé que es un poco confuso. En los matrimonios concertados la elección de los contrayentes ha sido también realizada por parte de la familia o de la comunidad, pero las dos personas que se casan se avienen o finalmente consienten a casarse, ¿vale? Por lo tanto, en sentido estricto, un matrimonio concertado no tiene por qué ir en contra de esos requisitos que os he dicho a priori, que son los únicos que establece el Código Civil para un matrimonio válido, porque esas dos personas no han elegido con quién querían casarse, pero luego consienten en casarse con aquellos candidato o la candidata que sus padres generalmente o sus propias familias han elegido. Es verdad que nosotros normalmente tendemos a identificar todos los matrimonios concertados con matrimonios forzados, pero no es así, ¿de acuerdo? Y además, aunque sí que es verdad que muchos matrimonios forzados fueron previamente unos matrimonios concertados, ¿no? Y que a la hora de consumar aquellos acuerdos familiares que igual tomaron mis familias desde que yo era pequeñito, pequeñita, resulta que yo me niego o me rebelo contra la voluntad de mis padres, pero no necesariamente. Y fijaros que es importante las dos cuestiones. Uno, que no es lo mismo matrimonios forzados que matrimonios concertados, y dos, que los matrimonios concertados en principio no es algo ni ilegítimo ni ilegal. Otra cosa es que nosotros desde nuestra concepción moral pensemos que eso no está bien, pero estamos presuponiendo entonces
que un matrimonio debe ser por amor y un matrimonio debe ser aquel que elegido. Y siempre pongo un punto de reflexión que a mí me hacía también darle vueltas, porque a lo largo de las investigaciones en las que he participado sobre los matrimonios forzados, siempre recuerdo una chica pakistaní que vivía en Barcelona y que en un momento determinado me decía: es que, ¿quién mejor que mis padres para buscarme una persona con la que me voy a casar y me voy a pasar el resto de mi vida? ¿Quién me quiere más que mis padres? ¿Quién me conoce más que mis padres? ¿Por qué tú me estás diciendo que vas a tener mejor criterio para elegir el compañero de tu vida saliendo una noche de farra en una discoteca oscuras con una revolución hormonal que te va a llegar a enamorarte del primer pringao que te vas a encontrar? Y en cambio mis padres no van a tener mucho mejor criterio y mucho mejor sabiduría de buscarme un compañero de vida con el que me voy a pasar el resto de mi vida, voy a tener hijos, etcétera, etcétera. Y yo me la miraba y pensaba, oh, me daban ganas de volver y decir a mis padres que me buscaron un marido. Pero digo porque... lo digo porque es un elemento también de reflexión que creo que tenemos que tener, ¿no?, en cuenta cuando damos vueltas a esto de los matrimonios concertados. Tercera cuestión diferente son los matrimonios fraudulentos, ¿vale? Es decir, a veces hay matrimonios forzados que son matrimonios fraudulentos, pero no todos los matrimonios forzados son matrimonios fraudulentos. Matrimonios fraudulentos son aquellos que se celebran para conseguir una finalidad que normalmente no esperamos de la institución matrimonial, ¿no? Generalmente es esos matrimonios de conveniencia que salen en las películas o que hemos vivido más de cerca, en el que dos personas se casan, pero se casan, por ejemplo, para conseguir que uno de ellos consiga regularice su situación administrativa en el territorio europeo o para tener mejores posibilidades de conseguir la nacionalidad española, etcétera, etcétera. Ahí se entiende que la finalidad que persiguen esas dos personas para casarse no es la legítima del matrimonio. Aunque yo vuelvo a decir, ¿y cuál es la finalidad legítima del matrimonio? Porque eso no hay ningún sitio escrito. Otra cosa es la interpretación que nosotros hemos dado a la institución matrimonial y que ha sido flexible a lo largo del tiempo, pero que no está estipulado en ningún sitio. Fijaros que los matrimonios fraudulentos, los dos contrayentes están de acuerdo y prestan su consentimiento libremente, ¿eh? Ojo, no es que estemos forzando a ninguno de ellos. Cierto es que a veces los matrimonios forzados, pero ahora hablaremos de esto, se celebran con la finalidad también de conseguir un beneficio que no es el que se espera de la institución matrimonial. Por ejemplo, cuando se fuerza a alguien a casarse para así poder hacer un reagrupamiento familiar y que alguien regularice su situación administrativa en territorio europeo. Pero como veré, la mayoría de las veces no es esa la motivación fundamental que persiguen las familias cuando obligan a casarse a estas personas. Hay una cosa que a mí me preocupa mucho y que con los compañeros les he bombardeado ya a lo largo de la comida. Porque fijaros, aunque yo soy un jurista, una de las cuestiones que a mí me preocupa enormemente es cómo realizamos el diagnóstico de cualquier fenómeno, cualquier problemática sobre la que luego queremos intervenir, sea desde la vertiente que sea. ¿Me explico? Es decir, ¿cómo analizamos como sociedad cuál es el problema, a qué se debe el problema en el que luego queremos intervenir, queremos incidir, queremos cambiar? Y yo como jurista, a mí me preocupa cómo se realiza el diagnóstico del fenómeno de los matrimonios forzados, porque dependiendo de cómo lo analizo, lo diagnostico, luego realizaré o desplegaré unas determinadas leyes, unas determinadas políticas públicas o una determinada actuación de prevención o de intervención incluso. Y en el caso de los matrimonios forzados, como muchos otros fenómenos o problemas, pero yo creo que es especialmente interesante cómo se diagnostica, ¿vale? Fijaros que la mayoría de las veces los matrimonios forzados se entienden, se explican como un problema puramente migratorio. Es decir, nosotros como sociedad occidental resulta que nos encontramos con casos de matrimonios forzados que nos preocupan mucho porque obviamente suponen una violación de derechos humanos básicos sobre los que debemos de intervenir, pero lo entendemos como un problema puramente migratorio. Es decir, aparece en nuestra sociedad en la medida que hay flujos migratorios de otros pueblos, otras comunidades donde allí se practican los matrimonios forzados y se lo traen a nuestra casa. Por lo tanto, si lo entiendo como un problema puramente migratorio, de los otros, mi intervención será a través de leyes o políticas de control de flujos migratorios, de endurecimiento de la ley de extranjería y de intervención pura y únicamente como si fuera un problema de los migrantes. Muchas veces también se entiende o se diagnostica los matrimonios forzados como un problema puramente cultural. Es un problema de ellos, de los otros, de las otras culturas,
de esas culturas sexistas y violentas que obligan a sus mujeres a casarse en contra de su voluntad. Si es un problema puramente cultural, por lo tanto, mi intervención será a través de políticas o de legislaciones o de prácticas de una manera u otra que ayuden a integrar, que ayuden a asimilarse a nuestra cultura y a nuestros valores morales aquellas culturas, aquellos pueblos y comunidades en donde se practican esas prácticas culturales dañinas o, como comentaba con mis compañeros que en Canadá en un momento determinado se han llamado, o bárbaras, ¿no? Eso de esas prácticas de los bárbaros, de los pueblos bárbaros. Una tercera forma de identificar el problema de los matrimonios forzados es atribuirle un significado, una explicación religiosa, como si los matrimonios forzados estuvieran ligados a determinadas religiones o a determinadas confesiones religiosas, cuando ni el Islam, ni el cristianismo, ni el hinduismo, ni los sikhs, que suelen ser las religiones mayoritarias en esas comunidades donde se practican los matrimonios forzados, justifican de algún modo los matrimonios forzados. Es decir, esa identificación que se hace de que en nombre de la religión se practican los matrimonios forzados muchas veces es producto de una confusión y a veces de una confusión con mala intención, me atrevería a decir, ¿no? Para atribuir a una cierta religión una práctica que consideramos que vulnera los derechos humanos. La cuarta forma de entender o de diagnosticar los matrimonios forzados, que es la que yo comparto y la que os voy a intentar convencer, pero es la más polémica y generalmente es la que más cuesta aceptar, luego a ver si somos capaces de entender por qué es la que más cuesta entender, es que los matrimonios forzados se trata de una forma más de violencia de género, de una forma más de violencia contra las mujeres, ¿vale? Y que, por lo tanto, si es una forma más de violencia de género, atraviesa culturas, atraviesa sociedades, se practica independientemente de la clase social, del nivel educativo y del momento histórico. Y esto a veces cuesta aceptarlo, ¿no? Y además también porque es verdad que hay hombres y mujeres que son forzados a casarse en contra de su voluntad. Es decir, los matrimonios forzados también se practican en los hombres, ¿vale? Pero los matrimonios forzados, las víctimas de matrimonios forzados en las diferentes investigaciones que se han llevado a cabo, sobre todo en Reino Unido, que quizás es la sociedad que lleva más tiempo dándole vueltas a esto de los matrimonios forzados, pues aproximadamente el 85% de las víctimas son chicas, son mujeres, es decir, que hay una desproporción de mujeres entre las víctimas y además que las razones que luego os mostraré por las que se obliga a hombres y a mujeres a casarse en contra de su voluntad son diferentes. Y veremos que en el caso de las mujeres tiene unas connotaciones de género mucho más importantes. Y además también incluso a edades diferentes. Es común que a las mujeres se las obliga a casarse en edades más tempranas que a los chicos y las consecuencias que tiene en las vidas de hombres y mujeres haberles obligado a casarse en contra de su voluntad, pues también tiene un impacto de género. Generalmente en la vida de las chicas que han sido obligadas a casarse en contra de su voluntad, los matrimonios forzados son la primera forma de violencia de género que dará lugar a toda una vida, seguramente plagada de otras formas de violencia de género, desde violencia sexual, violencia física, violencia psicológica, económica, embarazos no deseados, etcétera, etcétera. Cosa que no ocurre en la vida de los hombres que son obligados a casarse en contra de su voluntad, aunque obviamente también hay consecuencias negativas en el hecho de que se trunquen sus expectativas profesionales, su posibilidad de formación, etcétera, etcétera. Incluso las estrategias de evitar un matrimonio forzado son más amplias en el caso de los chicos. Y yo me he encontrado chicos que sí que es verdad, que han sido obligados a ir a Pakistán o a India o a Bangladesh y casarse con aquella que era la novia que habían acordado sus familias desde que ellos eran pequeñitos. Iban allá, se casaban con la novia que tenía que casarse, pero luego regresaban a Barcelona y seguían haciendo su vida allá y dejaban a su mujer en Pakistán o en la India. Y yo no me he encontrado ni una sola mujer pakistaní que se va a Pakistán, se casa, deja ya al marido y se vuelve a Barcelona a vivir y a regentar su negocio. Obviamente, eso no me lo he encontrado. Por lo tanto, ese diagnóstico me gustaría también tenerlo en mente para ver si os logro convencer de cuáles son la aproximación. Vale, elementos también clave para analizar esto y para discutir, porque es complicado. Una cosa es que seamos, yo siempre comparto con mis alumnos, qué fácil es criticar lo poco o lo mal que lo hacemos en el caso de los matrimonios forzados y qué difícil es proponer formas adecuadas de intervenir y de prevenir los matrimonios forzados. Y una de las cosas,
o de los elementos que creo que es importante tener en cuenta es el diferente significado de la institución matrimonial y del consentimiento según las culturas. Porque como os había estado diciendo, nosotros partimos de que aquí en nuestra sociedad occidental la institución matrimonial es por amor, pero esto de por amor, como os he dicho al principio, es una cosita de hace 4 días, ¿no? E incluso cuando hacemos el ejercicio, ¿cómo definirías tú que, para qué sirve el matrimonio para un niño de 12 años? Que yo creo que es la prueba del algodón, ¿eh? Y no vale decir es un contrato afectivo con finalidad de reproducir, porque no te entenderá un niño de 12 años, ¿para qué te casas? ¿Para qué nos casamos? ¿Quiénes se casan? ¿Para qué se casan? ¿Y por qué la forma de entender para qué nos casamos nosotros es mejor o peor que la forma de entender la finalidad de la institución matrimonial de otras culturas? Cuando yo hablo con alguna de estas mujeres africanas, me dice, es que para ti el matrimonio es un contrato entre dos individuos. Para nosotras, el matrimonio es un matrimonio entre familias, es una alianza entre familias. Y por lo tanto no es nada individual, es una cuestión colectiva. De igual manera es el tema del consentimiento. Nosotros abordamos el consentimiento como la expresión de la voluntad de un individuo aislado, racional, libre, independiente de su género, clase social, nivel educativo, en un momento puntual de su vida. Pero quizás el consentimiento en nuestras culturas, en nuestras comunidades, es un proceso de consenso y de pacto entre comunidades y grupos que llegan a alianzas en un momento determinado. Es un significado completamente diferente que tenemos que tener en cuenta. Además, casi siempre tenemos esa énfasis, el énfasis legal y político es el momento de los matrimonios forzados, el momento de celebración del matrimonio. Cuando te casaste, ¿eras libre sí o no? ¿Y cómo lo pruebo? Pero luego resulta que la experiencia de muchas de estas mujeres que son víctimas de matrimonios forzados es lo que podríamos decir un matrimonio forzado sobrevenido, que realmente no tiene ninguna cobertura de ningún tipo. Es, vale, yo quizás consentí casarme en su día, pero luego resulta que por las razones que sean, yo no quiero permanecer en el matrimonio. Pero es que mi comunidad me impide, incluso me amenaza y ejerce la violencia física y psicológica para que yo permanezca en el matrimonio a toda costa. Incluso me estoy jugando la vida, mis hijos. Y si sé que salgo de este matrimonio, se me ocurre separarme o divorciarme, seré expulsada de los míos, mi propia familia me repudiará. Perderé cualquier forma de ganarme la vida y perderé lo que más quiero en este mundo, que son mis hijos, que me los quitarán y me los quitarán legítimamente. Por lo tanto, ese matrimonio forzado sobrevenido, que no es tan raro y no lo debería ser tan ajeno, porque fijaros que cuando yo he participado en otras investigaciones sobre otras formas de violencia de género, como violencia en el ámbito de la pareja, hay un dato que a mí me sigue llamando poderosamente la atención, que es cuando se estudia que las mujeres que viven una situación de violencia en el ámbito de la pareja. Digo, por ejemplo, en estas macroencuestas que se celebran en el Estado español. Y les dicen, ¿por qué no denunciaste y a quién contaste de tu entorno que estabas viviendo una situación de violencia en el ámbito de la pareja? La mayoría de las mujeres, si dice algo, se lo dice a su mejor amiga, a su madre, a su hermana o a sus familiares. Y cuando se analiza su amiga, su madre, su hermana, sus familiares, ¿qué recomendaron a esta mujer? La respuesta sigue poniéndome los pelos de punta. Porque la mayoría de las veces las amigas igual la animaron a denunciar o a salir de esa situación. Pero cuando se trata de la madre, la hermana o los familiares de su familia, en una proporción muy alta dice, tu mujer aguanta, aguanta, aguanta por tus hijos, por ti, aguanta. ¿Qué nos extraña entonces si eso pasa en la sociedad en general? De estas mujeres que reciben esa presión de sus familias y de sus comunidades por aguantar, ¿no? Y por lo tanto se convierte también en un matrimonio forzado. Además, los matrimonios forzados, es verdad que se dan especialmente en diferentes comunidades, culturas o países, pero varían. Varía el significado, varían las edades, varía incluso en un mismo país. No es lo mismo en un Marruecos de una zona rural, en un Marruecos urbano, no es lo mismo en un Marruecos en una familia con una clase social alta, con un nivel educativo, ¿vale? Es decir, que hay una gran variedad. Y como os estaba diciendo, el diferente significado del amor, ¿no? Que nosotros imponemos una determinada forma de entender el amor que legitima y legaliza el matrimonio frente a otras formas de entenderlo. Y también es importante entender el papel diferenciado de madres y padres en los matrimonios forzados. Porque muchas veces la violencia es ejercida por quienes más quieren, a esa niña o a ese niño. Y es algo que nos resulta muy incomprensible. Y muchas veces los mecanismos legales que nosotros nos inventamos para hacer frente es que denuncies penalmente. Y muchas veces ya te dicen, ¿pero cómo voy a denunciar a mis padres si es lo que más quiero en este mundo? ¿Cómo voy a interponer una denuncia penal y mis padres irán a la cárcel? ¿No? ¿Cómo me dices que eso es lo único que puedo hacer para hacer frente? Pero claro, hay que entender que las madres muchas veces
Su principal responsabilidad como mujeres dentro de esa comunidad es educar correctamente a sus hijas. Y educar correctamente a sus hijas es asegurarse que llegan vírgenes al matrimonio y que se casan como se deben de casar. Por lo tanto, si esa niña se niega a casarse con aquel matrimonio que ha sido pactado, normalmente será el gran fracaso de esa madre, que habrá fracasado en su labor más importante, que la da identidad dentro de la comunidad, que es ser una buena madre. Y además muchas veces porque son las mujeres en muchas comunidades, en muchas culturas, las principales transmisoras de la cultura. Y por lo tanto también las madres son las encargadas de, a través de sus hijas, cumplir esa función que la comunidad da. Y el padre muchas veces también es quien fuerza a sus hijas a casarse en contra de su voluntad, porque los padres son los garantes del honor familiar. Y en muchas culturas, y también la nuestra, las mujeres encarnan el honor de la familia. Por lo tanto, casarse como debes, llegar virgen al matrimonio, al fin y al cabo es la representación y en tu cuerpo se encarna el honor de la familia. Si te niegas a un matrimonio forzado, quizás es que te estás negando porque no eres virgen, o quizás es que tienes algo que ocultar. Y además eso causará un deshonor, un descrédito, una humillación para toda la familia y toda la comunidad. De ahí que incluso en determinados momentos se ha llegado a identificar la vinculación entre los matrimonios forzados y los delitos de honor. Es decir, en aquellos casos que las chicas se niegan a casarse, que se oponen y al final son asesinadas por sus propios hermanos o sus propios padres, porque es la única manera de lavar el honor familiar, ¿no? Y por lo tanto también el papel de la virginidad antes del matrimonio, que es importantísimo. Muchas veces los matrimonios forzados son una forma de asegurar que la niña permanece virgen hasta que se casa, porque es eso la encarnación también del honor familiar. Pero es que no nos debe sorprender también. Hasta hace 4 días también lo de la virginidad era una cuestión importantísima en nuestras sociedades. Yo incluso, bueno, os repito un poco la reflexión, todavía seguimos viviendo en una sociedad en la que se exporta o se presume el valor de la virginidad antes de casarse. Yo hacía reflexiones sobre, tengo niñas preadolescentes o adolescentes, ¿sabéis estas películas de la factoría Disney? Que se llevaron hace unos años los High School Musical 1, 2, 3, 4, 5, los Jonas Brothers aquellos, ¿no? Todas esas cosas que a lo sumo eran historias de amor, pero que a lo sumo se daban un beso casto a lo largo de toda la película, y que muchos de ellos en la vida real y también en la vida de ficción tenían un sello, un anillo, que evidenciaba que se habían prometido a sí mismos permanecer vírgenes hasta casarse. Y eso era uno de los valores morales que Disney vendía, ¿no? Y que era digno de ser emulado por la sociedad occidental. Por lo tanto, también miremoslo con estos ojos cuando criticamos ese valor, ¿no? O estigmatizamos o criminalizamos el valor que dan a la virginidad antes del matrimonio otras culturas, otras sociedades, cuando nosotros somos también los primeros que lo estamos practicando, exportando y respetando. Bien, a cuestiones de factores de riesgo que normalmente se dicen sobre los matrimonios forzados. El hecho de que generalmente, y sobre todo en algunas comunidades de pueblos subsaharianos, hay una gran diferencia de edad entre las chicas y los hombres que son forzados a casarse, que generalmente se practica más en aquellas familias, en aquellas comunidades de un origen rural, que muchas veces también está asociado a la poligamia, que aunque también está prohibida, no por ello deja de ser un elemento inherente, que además debe entenderse que si me opongo a un matrimonio forzado, eso siembra una duda muy importante sobre mi virginidad y por lo tanto sobre el honor que yo represento a mi familia. Y que además también oponerme a un matrimonio forzado se entiende y se percibe como una manifestación de profundo falta de respeto a los mayores y por lo tanto también una falta de respeto a mi comunidad, a mi cultura y a mi identidad. Y que también es muy importante diferenciar cuando los matrimonios forzados se dan en chicas o en chicos que han nacido aquí, aunque sean de origen gambiano, senegalés o marroquí, o cuando son chicos y chicas que han sido reagrupados, por ejemplo, posteriormente y luego se han quedado a vivir entre nosotros. Es verdad que los matrimonios forzados se dan más o salen más a la luz cuando se tratan de chicas que han nacido aquí, porque muchas veces viven a caballo entre dos formas o dos culturas y cuando llega la edad que su comunidad, su familia considera que es la apta para casarse, pues ellos se rebelan y por lo tanto surge la evidencia del matrimonio forzado. Y luego tener en cuenta la dependencia económica, es decir, las estrategias realmente que tiene una chica de 17 o 18 años de negarse a casarse, es que ¿dónde va a ir? Económicamente depende totalmente de sus padres y además muchas veces tampoco tiene una formación y una educación que le permita
sustentarse económicamente de manera independiente. La gran pregunta es, ¿dónde pasa esto y cuándo pasa esto y en qué medida? Porque, como seguramente ya sabéis, aquello que no podemos medir no existe y lo que no se puede medir no se puede cuantificar. Si no existe, no es objeto de preocupación ni social, ni política, ni legal. Se sabe que los matrimonios forzados se practican en diferentes comunidades de países del África subsahariana, del norte de África, Próximo Oriente, Oriente Medio, algunas comunidades de América Latina y algunos colectivos de etnia gitana. ¿Vale? Es decir, no quiere decir que de todos estos lugares, de todos estos pueblos se practican los matrimonios forzados, pero sí que se sabe y tiene evidencia. Claro, nosotros, por ejemplo, cuando hemos estudiado los matrimonios forzados en Cataluña, hay algunas de las comunidades más numerosas dentro de la población extranjera de la comunidad en la que sabemos que se practican los matrimonios forzados. No quiere decir que todos, pero sí que es un fenómeno que existe entre la comunidad marroquí, entre la comunidad china, que normalmente no tendemos a pensar que los matrimonios forzados ocurren en la comunidad china, entre la comunidad gambiana, senegalesa, entre los pakistaníes, los indios, Bangladesh y algunas otras comunidades, digo en orden de importancia. Claro, a la hora de cuantificar esos casos de matrimonios forzados, nos encontramos con que no hay estadísticas oficiales que recojan matrimonios forzados, también os mostraré por qué. A veces tenemos algunas investigaciones de otros países, de contextos sociales, sociodemográficos similares, que nos calculan, por ejemplo, una de las primeras investigaciones que se hizo en el Reino Unido, en Luton, que es un área geográfica que a veces podría ser comparable con un gran Barcelona, que se estimaba que se producían unos 4.000 casos de matrimonios forzados al año, que es una barbaridad. O, por ejemplo, imaginaros que en el Reino Unido tienen una orden de protección específica para los matrimonios forzados, sabiendo que los casos de matrimonios forzados rara vez llegan a tribunales, porque ahora explicaré que lo que es excepcional es que se atrevan a denunciar y se atrevan a interponer una denuncia. El hecho de que en el Reino Unido, que tienen una orden específica para los matrimonios forzados, se calcula que se adoptan unas 130 órdenes de protección solo para matrimonios forzados al año, cosa que es interesante. Pensar que las órdenes de protección aquí las entendemos que son esas órdenes de alejamiento o medida de seguridad de las mujeres que están en una situación, en un contexto de violencia en el ámbito de la pareja. Pero para poder obtener una orden de alejamiento tienes que denunciar penalmente, tienes que interponer una denuncia. En el Reino Unido dijeron, no vamos a exigir una denuncia penal porque eso sería estigmatizar y criminalizar a ciertas comunidades. Lo que vamos es inventarnos una orden de protección específica para los casos de los matrimonios forzados, donde las chicas pueden ir al juez de familia sin necesidad de denunciar a sus padres. Pueden ir al juez de familia, puedan mostrar evidencia y el juez pueda emitir esa orden de alejamiento, esa orden de protección, que dará un respiro, un tiempo, una distancia física a esa chica para ver qué se puede hacer para evitar ese matrimonio forzado, sin necesidad de que los padres vayan a la cárcel, etcétera, etcétera, cosa que aquí desde luego no existe. Otras estadísticas que nos pueden dar una idea de que la magnitud de este problema, por ejemplo, en Alemania se calcula que se atiende a 3.443 personas en centros de asesoramiento solo por cuestiones de matrimonios forzados en un año. Y en el año 2012, por ejemplo, ellos que tenían un delito específico de matrimonios forzados, se encontraron 56 casos que llegaron a tribunales, ¿no? O esta investigación en Suiza, que es una de las cosas que más puede alarmarnos, por así decirlo, con una población, es verdad, extranjera importante, se llegó a calcular en 2006 que contaban con 17.000 casos de matrimonios forzados dentro de la población suiza de aquel momento. Vale, ¿cuáles son los instrumentos que tenemos para prevenir y para actuar frente a los matrimonios forzados en nuestra sociedad y en el ordenamiento jurídico actual? ¿Qué es lo que hacemos en todo caso? Fijaros, no os voy a meter el rollo sobre el marco legal, pero vamos a criticar lo que tenemos en todo caso. Obviamente nos podemos encontrar instrumentos jurídicos internacionales que dicen que los matrimonios forzados son una trata de seres humanos y que también, por ejemplo, la Convención de Estambul dice que los matrimonios forzados son una forma de violencia contra las mujeres y necesitas convertirlo en un delito en los Estados miembros. Vale. También nos encontramos con un marco legal a escala europea que nos repite una y otra vez que los matrimonios forzados son una forma de trata de seres humanos y también que debemos de tratar
desde el punto de vista judicial a las víctimas de matrimonios forzados como víctimas de violencia de género. Parece que en ese sentido, tanto a nivel internacional como a nivel europeo, hay esta cierta concepción o diagnóstico del problema de la forma que os había explicado al principio, como una forma de violencia contra las mujeres. Pero luego resulta que si analizamos qué es lo que tenemos, los instrumentos que tenemos aquí en casa, pues en todo caso nos podemos encontrar a normativa de derecho civil que, como os había dicho al principio, los únicos requisitos que se exigen para celebrar válidamente un matrimonio es el libre consentimiento, ¿vale? Pero ¿quién es libre de consentir en casarse? Es más, ¿en quién se está pensando quién es libre de ejercer, ¿no?, de expresar su autonomía y su consentimiento en cualquier contrato? ¿Y alguna de vosotras se atrevería a no casarse el día de mañana? ¿O es una opción más no casarse? ¿Creéis que todos y todas pueden no casarse? Me digo en general, porque cuando hago esta reflexión con mis alumnos y mis alumnas así muy jóvenes, que claro, todavía se piensan que tienen toda la vida por delante, pero cuando ya empiezan a ser un poco más mayores, digo, ahora que llegan las fiestas navideñas, ¿no?, y que una que se reúne con la familia, con gente que no ve hace mucho tiempo, pues eso es porque sois muy jóvenes, pero cuando eres un poco más mayor, vas a bodas de amigos y tú sigues siendo una soltera que siempre va soltera, ¿no? ¡Ay, esta niña, con lo buena que era, se lo está quedando! A vestir santos, mira, ¿eh? Incluso yo tengo amigos, en un momento determinado, o amigas, que se piden al mejor amigo, oye, ¿no te importa acompañarme a la boda y hacerte pasar por mi novio? Es que solamente por no tener que dar explicaciones porque sigo soltera, ¿eh? Al fin y al cabo es una manifestación de esa presión social también, ¿no? Porque antes o después te tienes que casar. Y perdonadme que os diga, pero la presión es diferente en chicos y en chicas. También es verdad que a un chico se le presiona para que se case, pero no es lo mismo la visión social que se da a un hombre que se va teniendo una cierta edad y que no está casado, a una mujer que va teniendo una cierta edad y que no está casada. Es decir, la valoración es muy diferente, ¿sí o no? No sé, hasta cierto punto. Y esto ahora, hasta hace 4 días, ¿qué mujer podía no casarse? ¿Qué opción te quedaba para sobrevivir más allá que casarse? Pues meterte a monja, o quedarte a vestir santos, es decir, que realmente no había muchas alternativas. Por lo tanto, el tema de darle una crítica que podamos hacer a esa supuesta libertad en el matrimonio, con la libertad. Y después también eso, que otras formas de entender o evitar los matrimonios forzados es el hecho de exigir una determinada edad para poder considerarse maduros para prestar consentimiento. La edad mínima para casarse son 18 años en el ordenamiento jurídico español, supuestamente de los 16 a los 18 con autorización paterna, pero claro, los matrimonios forzados muchas veces son tus propios padres los que están forzándote a casar, por lo tanto esto no tiene ningún sentido, ¿no? Y el hecho que sí que es verdad que tú puedes solicitar la nulidad matrimonial si realmente demuestras que ha habido vicio en el consentimiento, que te han obligado por la fuerza, pero realmente solo tienes un periodo de un año y falta mucha información y asesoramiento para poder hacer algo. Y además volvemos otra vez a lo mismo, el énfasis está en el momento de prestar el consentimiento y no lo que pasa después cuando hemos visto. Y claro, ojo, que sí que es verdad que tenemos 2 artículos del Código Penal que consideran un delito, es decir, que hemos criminalizado los matrimonios forzados y lo hemos hecho desde el 1 de julio del 2015, o sea, hace relativamente poco, ¿vale? Pero no lo hicimos, obviamente, porque hubo un consenso o un debate social profundo en nuestra sociedad, ni muchísimo menos, sino porque, como os he mostrado antes, el Estado español tenía obligaciones de convenios internacionales y directivas comunitarias que obligaban a tipificarlo. Y obviamente cuando yo explico esto al artículo 177 bis, 172 bis, a incluso foros de juristas, me dicen, ¿esto de qué estás hablando, ¿no? Es decir, ¿por qué ha venido esto y por qué de repente se ha incorporado en el Código Penal? Además, volviendo a lo mismo, una cosa que también normalmente comparto. Fijaros que en algunos países como el Reino Unido, cuando tomaron conciencia de los matrimonios forzados y lo aceptaron y lo interpretaron como un problema de una sociedad que aspiraba a ser multicultural, se inició todo un debate social, colectivo, de qué debíamos de hacer o qué debían de hacer para intentar prevenir y erradicar un problema que consideraban que era una violación de derechos humanos como los matrimonios forzados. Y una de las formas de debatir y consensuar era que se produjo todo un proceso de consulta a las diferentes asociaciones y comunidades implicadas sobre la pertinencia o no de convertirlo en un delito. Y las principales asociaciones y comunidades implicadas dijeron, por favor, no lo convirtáis en un delito, porque eso lo único que conseguirá será estigmatizar y criminalizar más a ciertas culturas y comunidades.
inventémonos otras formas de hacer y de prevenir eso a través de políticas públicas, de prevención, de educación, que no pasen por la criminalización y la conversión de un delito, ¿no? Y eso fue un poco, por ejemplo, la trayectoria que llevaron en el Reino Unido. Aquí no se ha producido esto, aquí lo hemos convertido en un delito sin discutirlo, sin consensuarlo, y luego veremos lo que va a pasar. Vale. Incluso, fijaros que a veces se intenta o se aborda el problema de los matrimonios forzados desde leyes o políticas de inmigración. Y, por ejemplo, nos tenemos el derecho a la reagrupación familiar de los extranjeros legalmente residentes en España, pero claro, si yo he sido reagrupada y cuando estoy aquí resulta que he sido forzada a casarme y quiero salir de esa situación de matrimonio forzado, pues si hago esto, pasaré a una situación administrativa irregular. Y únicamente las leyes de extranjería estipulan o prevén la posibilidad a las esposas reunificadas víctimas de violencia de género la obtención de un permiso independiente, ¿vale? Pero claro, violencia de género, nuestra legislación interpreta única y exclusivamente la violencia en el ámbito de la pareja y no a los matrimonios forzados. Por lo tanto, si yo fuera víctima de matrimonios forzados y quisiera separarme de mi esposo a través del cual he sido reagrupada, caería en una situación de limbo jurídico de irregularidad administrativa. De la misma manera, también la legislación de extranjería habla de víctimas de trata de seres humanos, la posibilidad de obtener una residencia independiente y un permiso de trabajo. Pero para realmente ser considerada una víctima de trata de seres humanos, el delito que está contemplado en el artículo 177 bis exige una cantidad de elementos probatorios que hay que probar que difícilmente podré llegar a ganar un caso de estos. Una última posibilidad en la que podríamos, a través de las leyes de inmigración, las leyes migratorias, dar respuesta a prevención, es las leyes del derecho de asilo y la protección subsidiaria, porque nuestra ley de derecho de asilo estipula que la persecución por razones de género puede ser considerado un motivo por el cual me concedan la situación de asilo en el territorio español. Pero si analizáis el porcentaje de solicitudes de asilo que el Estado español aprueba, que es uno de los más bajos de toda la Unión Europea, y si dentro del porcentaje muy bajo de solicitudes de asilo que finalmente son dadas, veis qué proporción hay de hombres y mujeres, veréis que las mujeres son todavía menos. Y si veis la proporción de solicitudes de asilo por razones de persecución de género, todavía más pequeñita. Y si veis las razones, los poquísimos casos en los que se ha admitido que los matrimonios forzados es una razón suficiente de entidad como para encajar en esa persecución por motivos de género, pues todavía menos. Incluso es de las pocas sentencias que ha llegado al Tribunal Supremo al respecto, que en contadísimas ocasiones se ha concedido el asilo a mujeres que solicitaban entrar aquí porque estaban huyendo de una situación de matrimonios forzados y difícilmente aquí se interpretaba que eso era una amenaza grave e inminente a su vida y a su integridad física como para concederlas la condición de asiladas y refugiadas. Vale. Sí que es verdad. Tú me cortas, ¿eh? Porque yo me... Vale, vamos bien. Sí, que había que dejar un espacio para el debate, pero no os voy a aburrir. Sí que es verdad que nos podemos encontrar con otras iniciativas que han intentado abordar los matrimonios forzados. Por ejemplo, es verdad que en Cataluña la ley autonómica sobre violencia machista ha reconocido los matrimonios forzados como una forma de violencia machista en el ámbito comunitario y esto ha llevado, por ejemplo, a que los Mossos de Escuadra tengan un protocolo específico de prevención y atención a los matrimonios forzados y que las únicas estadísticas que podemos tener en el conjunto del Estado español es las estadísticas de matrimonios forzados que conocen los Mossos de Escuadra. ¡Qué tela, tela! Que las únicas estadísticas que tengamos en todo el Estado sean las de un cuerpo policial autonómico. Esto es un elemento de reflexión que cuando yo lo cuento a veces en otros foros europeos flipan a colorines, y así os lo digo. Que las únicas estadísticas que tenéis es las que ha recogido un cuerpo policial de una determinada área del territorio, o sea, que es un elemento, pero es lo único que tenemos, es lo único, lo demás, y repito, lo que no se mide, no se cuantifica, no existe, lo que no se puede visibilizar, no existe, y lo que no existe, no merece ninguna preocupación, ni política, ni legal, ni social, ni de ningún tipo, ¿no? Como os decía, no existen datos sobre la prevalencia de matrimonios forzados en el conjunto del Estado. Tampoco existen datos desagregados como formas de trata de seres humanos, a pesar de que el Estado español está obligado por la Unión Europea a presentar eso, pero lo que hace es
cada año envía a la Comisión Europea todos los casos de trata de seres humanos y hace con finalidades de explotación sexual y otras formas de explotación. Y entre ellas entran los matrimonios forzados. Y los únicos datos que tenemos son los datos que recuentan los Mossos de Escuadra en Cataluña, es así, y que resulta que además, fijaros, que ellos mismos te reconocen que no es que sean la punta del iceberg, es que es la última motita de nieve que cayó en la punta del iceberg. Porque hay una Mossa de Escuadra que siempre dice esto. O sea, que ellos son conscientes de que lo que ellos llegan a saber sobre matrimonios forzados es una anécdota de lo que ocurre. Y aún así ellos presentan una estadística que curiosamente desciende con el tiempo. Y no desciende porque ellos consideren que hay menos casos, ni muchísimo menos, sino porque incluso dentro de las propias comunidades donde se practican los matrimonios forzados, pues hay toda una alarma. Cuidado que vienen los Mossos de Escuadra a controlar a las niñas. Sí, sí. Y a ver si vamos a terminar, porque claro, los Mossos de Escuadra lo que hacen es un seguimiento a niñas y chicas que estén en una situación de riesgo, es decir, que haya alguien dado la voz de alarma, ya sean las propias niñas, ya sean las profesoras del instituto, ya sean las amigas. Oye, que hay riesgo, que fulanita ha dicho que este verano se va a ir a Gambia y que tenemos miedo de que no vuelva. O niñas que dicen, es que soy la última de toda mi comunidad que queda por casarse y ya no queda nadie más. Y yo, sí. O, por ejemplo, yo me he encontrado algunas poblaciones donde de repente servicios sanitarios, un grupo de pediatras y de ginecólogas de la localidad decía, es que curiosamente hemos tenido un repunte de embarazos de adolescentes gambianas o senegalesas. Qué curioso, que se nos han quedado todas embarazadas de los 14 y 16 años, ¿no? Y en algún momento me dijo, bueno, quizás eso no es una estrategia que están llevando a cabo para evitar un matrimonio forzado, porque si se quedaban embarazadas del novio catalán ya no eran honradas para casarse con quien debían de casarse, y aquellas chicas, al final, su única estrategia para evitar un matrimonio no deseado forzado era quedarse embarazadas a edades adolescentes, con las consecuencias que esto tenía en su vida, en su salud y en su futuro. Pero desde, muchas veces desde los diferentes agentes se interpretaban, claro, estas negras ya se saben, ¿no?, que llegan a esta edad y claro, y dan para arriba y para abajo y se quedan embarazadas. Esta es la interpretación muchas veces que se hacía a un repunte increíble, ¿no?, de matrimonio, de embarazos de adolescentes, todas que pertenecían a una determinada comunidad, en una localidad pequeñita, pero muy pequeñita, de Cataluña, donde había una comunidad muy importante de niñas gambianas. Bien, características también de los matrimonios forzados, como os había dicho, la diferencia de edad, que frecuentemente se da entre miembros de la misma familia, primos o primos segundos. A veces, en algunos países no es esencial que existan lazos familiares, pero sí pertenecer a la misma clase social, religión o incluso al mismo pueblo. Yo, una de las cosas que más me sorprendió es, por ejemplo, las prácticas de matrimonios forzados en la comunidad china. Porque a mí había algunas chicas chinas que me decían, es que yo sé que cuando llegue a una edad me tengo que casar con un chino. Es que sí o sí me tengo que casar con un chino. Y es que además mis abuelas, las abuelas se ponen en funcionamiento en China y me van a encontrar un candidato para casarme. Y ese candidato va a ser más alto que yo, tiene que ser alto, a los chinos es muy importante que sea más alto que yo, que sea de mi pueblo, no es que sea chino, que sea de mi pueblo, ¿vale? Y que tenga una situación económica igual o superior a mi familia, ¿vale? Y puede que ese candidato esté en Alemania, pero yo me voy a casar con ese chino que está en Alemania. Y es impensable que yo ose no casarme con alguien diferente. A lo sumo, en algunas comunidades, en algunos pueblos, pueden presentarme uno, dos, tres candidatos como máximo. Es decir, puedo tener un cierto margen de elección, pero al segundo o tercero, ya sabes que o te decides o lo llevas claro, ¿vale? Es decir, ya no van a esperar más y sobre todo a qué edades. Me había pasado. No, es cierto. Espera, aquí. No están las conclusiones, ¿eh? Ya. No, ya ves que estoy a punto de terminar, ¿eh? Vale. Fijaros también lo importante que muchas de las mujeres reconocen también ser víctimas de otras formas de violencia de género, además de los matrimonios forzados. En ciertas comunidades está estrechamente vinculado o ligado a la mutilación genital femenina, al ejercicio, como os había dicho, los matrimonios forzados muchas veces son la puerta al ejercicio de otras violencias física, psicológica y económica. Y muchas veces, como la educación, es un instrumento clave de prevención. A veces las familias pueden llegar a aceptar o posponer el matrimonio hasta que las niñas acaben los estudios, porque realmente se supone que los estudios suponen una forma de empoderamiento para que las niñas puedan tomar sus propias decisiones o pueden ser capaces de pactar con sus propias familias, ¿no?
Porque la legislación que tenemos, si ese es el instrumento principal que tenemos en nuestra sociedad para prevenir y para intentar acabar con los matrimonios forzados, si entendemos que es una práctica inaceptable que viola los derechos humanos de las personas implicadas, como se había demostrado, si lo hacemos a través de la legislación civil, realmente el tema de la nulidad matrimonial difícilmente se aplica porque hay muy poco periodo de tiempo y porque la gente no lo conoce. Si vamos a hacerlo desde un abordaje de la legislación de extranjería, pues no hay medidas específicas para prevenir los matrimonios forzados. Es más, a veces ciertas disposiciones en materia de extranjería casi ponen una situación de mayor vulnerabilidad a las víctimas de matrimonios forzados que no sirve para evitarlo. Si lo que vamos a hacerlo es vamos a hacerlo a través del derecho penal y a través de la tipificación, de considerar que esto es un delito, pues fijaros que está por ver cómo se van a aplicar esos dos tipos penales que os he mostrado y eso que entraron en vigor en 2015. No sé, yo muchas veces pongo un poco con puntos suspensivos qué es lo que perseguíamos cuando incluimos esto en el Código Penal. ¿Buscábamos realmente erradicar este fenómeno? Realmente, ¿o queríamos utilizar una cosa que se llama más como el derecho penal simbólico? Una especie de mandar un mensaje a la sociedad, ojo, que aquí esto no lo permitimos, ya que te vas a la cárcel, que es un poco lo que hemos hecho también con la mutilación genital femenina, que se incluyó en el Código Penal hace años y que prácticamente apenas ha habido casos que han llegado a los tribunales y curiosamente los casos que han llegado han terminado condenando a la madre, que esto sería otra, que la madre que estaba allí en país de acogida, pues eso sería otra cuestión, ¿no? Y fijaros, no lo hemos hecho mediante la legislación sobre violencia de género porque no se reconoce en nuestra legislación que sea así. No está reconocido ni como violencia de género en el Código Penal, ni en la ley estatal, ni como hemos visto en otras medidas. Por lo tanto, si estamos de acuerdo que los matrimonios forzados suponen una grave vulneración de los derechos humanos, porque no solamente es una vulneración al derecho a mi libre determinación, a la dignidad humana, a ese consentimiento libre del matrimonio, y a la integridad física y moral, entre otros. Pero, ¿estamos todos de acuerdo o podríamos estar todos de acuerdo en considerarlo una forma de violencia de género? ¿O preferimos considerarlo una forma de trata de seres humanos, que normalmente se asocia mucho más con esos flujos migratorios, con esos problemas migratorios? Y hasta cierta medida, igual que os he puesto en relieve, ¿era necesario criminalizarlo para dar una respuesta? ¿Es esta solo la solución? Porque muchas veces lo que se ha demostrado en otros países es que no sirve de nada convertirlo en un delito si no existen servicios de prevención en el ámbito educativo, social, legal, sanitario, comunitario, si realmente no están formados y sensibilizados los agentes clave que pueden intervenir desde el ámbito legal, educativo, policial, sanitario. Fijaros en estas pediatras y médicos que atendieron a aquellas chicas que de repente entendieron que era común que las chicas africanas se quedaran embarazadas a edades muy tempranas y que fue su interpretación, ¿no?, con estereotipos sobre la sexualidad o la promiscuidad de ciertas comunidades y ciertas etnias y que en ningún momento supieron identificar qué había detrás de aquellos embarazos adolescentes, ¿no? Y además también la necesidad de recoger datos estadísticos, porque, vuelvo otra vez a decir, aquello que no visibilizamos, no existe y no preocupa. Seguramente muchos de vosotros habéis venido aquí y cuando he empezado a decir que íbamos a hablar de matrimonios forzados, habéis dicho, ¿qué será esto que está hablando esta tía? ¿No? Cuando quizás es una cosa mucho más común, a la que estáis rodeados en vuestro ámbito mucho más cercano, gente que os rodea o con gente con la que trabajáis y que ni siquiera tenemos la percepción de que es algo tan común y tan prevalente. Y obviamente porque no solamente a golpe de modificación del Código Penal tenemos una tendencia, no solamente aquí, sino en muchos países, de convertir en un problema penal muchos problemas sociales. Y en esto también los juristas nos las traemos, ¿no? Y no siempre los problemas sociales los debemos de incluir en el Código Penal, porque no todo es un delito, no todo es un conflicto, no todo siempre se resuelve a golpe de modificación del Código Penal. Quizás también hay la necesidad de diseñar otras formas de intervención y de prevención que acompañen o sustituyan o sirvan más a las cuestiones que tienen con los matrimonios forzados. Y no os entretengo más, hasta aquí llega mi exposición, pero sí que me encantaría que si tenéis preguntas o dudas luego tengamos un espacio de debate. Y también una cosa que yo sé que esto es polémico y que es deseable disentir, que estoy acostumbrada y que no tengo ningún problema con que manifestéis que estéis en desacuerdo con alguna cuestión que plantear. Pues muchas gracias.
comentar nada más, creo que es momento de darle la palabra al público para hacer preguntas, lo que queráis, aprovechar este rato que tenemos la ocasión de poder hablar con Noelia, hacerle preguntas y reflexiones al respecto de su exposición. No como, Seguro que hay alguien con alguna pregunta en la cabeza. Conozco a alguna gente que sé que las tiene porque ya las conozco desde 3 o 4 meses. Y quizá tengan algo, pues quizá un poco de reparo, pero estaría muy bien, ¿no?, que pudierais compartir vuestras preguntas, porque luego, si por lo menos la gente que es estudiante de mis asignaturas me las preguntáis a mí, yo no podré contestaros. Pero tenéis la ocasión ahora de encontrar las mejores respuestas, así que, vale, ya tenemos una voluntaria, ha servido mi... Gracias, Misha, por favor. Bueno, no es una pregunta realmente, sino un hecho que hasta que de parte del gobierno no se apoya económicamente mejor a las mujeres, va a ser obvio que la vasta mayoría callan porque realmente hay salida cero. ¿Vale? Mi hija ha sido víctima, en fin. No hablamos en detalle, la psicóloga lo único lo que le dije, recuerda que eres joven, que tienes toda la vida por delante, apoyo cero. Si no fuera porque yo la apoyaba, la chiquilla hubiera andado todavía peor. Trabajo, hablamos de lo mismo, hace 3 años ha tenido que ir a Inglaterra y ahí por fin la tratan como se vino. Le están dando un apoyo por criarse la niña sola, que aquí no lo he visto yo en toda mi vida, llevo más de 40 años aquí. ¿Vale? O sea, que el problema real no es denunciar los hechos, al final de cuentas todos lo sabemos. No hay preguntas porque es algo que sabemos lo que existe. Aquí en España también yo de mi propia edad conozco mujeres que a los 15 años estaban en el columpio. Vino el padre con un amigo de negocios y a los 2 meses se ha visto casado con este hombre. O sea que no es nada lo que aquí en este país no ha existido y probablemente sigue existiendo. El único hecho es que aquí a las mujeres y a las madres no se les apoya de ninguna manera. Mucho de poca, muchas instituciones que se supone que son para nosotros, se gasta un dinero, ya sea de la Comunidad Europea como del gobierno mismo, en instituciones, en cursos, en lo que sea, y no sirve para nada porque es ningún apoyo real. ¿Vale? O sea, toda esta cantidad de dinero que se está apoyando en todos estos magníficos proyectos, de hecho, de servir un 25% para darle mucho. ¿Vale? Si no es luego que sean otros familiares que están apoyando, que tengan la oportunidad económica de apoyar, todas esas mujeres con hijos, lo veo doquier, están perdidas. Acaban siendo que el gobierno de las asistentes sociales quita a los hijos y luego están otra vez en lo mismo, que están sentados en la calle pidiendo, durmiendo bajo el puente. Hace poco que he visto una mujer, y es española, desnuda completamente bajo el puente de la avenida del puerto, solamente tapado con una sábana, durmiendo ahí. Antes la había visto que alguien le había tratado la cara a moratones. ¿Ayuda, apoyo? Cero. Entonces el problema real está ahí. Hablar menos, actuar más. Vamos a hacer un turno de palabras, como hay tanta gente que quiere intervenir, y luego hacemos una respuesta global. ¿Más preguntas? Sí, por favor. Buenas tardes. Bueno, primero pues agradecer. Muy interesante la charla, pues no es tanto como una pregunta, sino como decir que, como decía la señora, es un proceso que igual es cultural a nivel mundial, tiene que ver como con la igualdad de género, es algo que se ha ido como, que en estos momentos pues ya se ve evidente, pero es algo que ha existido siempre en todas las culturas. Pues la pregunta, iría más hacia el punto de decir que cómo en determinadas culturas se hace para que esas personas piensen que lo que están haciendo va en contra de los derechos humanos. O sea, para ellos puede ser muy cultural, de pronto que a cierta edad la hija se case con la persona que a ellos les interesa por las vacas o por cualquier cantidad de cosas. Entonces, ¿cómo de pronto cambiarles esa mentalidad cultural que ellos tienen a modo de culturas
que sean más como indígenas o culturas que vienen de pronto de África, esas que son tan arraigadas, esas, entonces para que ellos entiendan que es que no es el tema cultural, sino que es que están atropellando los derechos de una persona que tiene libertades como tal. ¿Más palabras? Una pequeña sugerencia, ya que estamos aquí para escuchar. Creo que supongo que conocen las aldeas infantiles. Igual con las aldeas infantiles se podría crear aldeas para mujeres con hijos para que puedan convivir, ayudarse, apoyarse mutuamente. ¿Vale? Eso es lo que yo veo por el momento una solución, no estos pisos de acogida que luego al año los tiran a la calle, sino donde realmente puedan convivir y rehacer su vida de una manera diferente. Uno de los puntos que mencioné es que bueno, se puede analizar este fenómeno como una forma más de violencia de género. Yo me preguntaba si, en su opinión, a nivel de políticas públicas y también de debate público, si le parece un avance o un retroceso, incluso que se haya consolidado el concepto de matrimonio forzado como violencia específica, que en el fondo desde el principio se ha asociado a las minorías culturales o las minorías gitanas, a los inmigrantes, y si el hecho de que se analice de forma independiente no puede llevar justamente a pensar que es una cosa necesariamente pues solamente de los otros y por lo tanto necesita soluciones totalmente distintas de las demás formas de violencia de género. Entonces, ya que es sobre el matrimonio forzado, pues realmente necesitamos ese concepto o a lo mejor puede ser contraproducente, ¿no? Vale, pues entonces, sí. Perdona, quería preguntarte si los medios de comunicación han contribuido a que se visibilice más la violencia de género respecto a los matrimonios forzados. ¿Más palabras? Bueno, pregunto yo alguna cosa también, para que tengo el micro, mejor nos aprovecho. A mí me gustaría saber si tienes tú alguna idea o a lo mejor incluso en alguna de vuestras investigaciones. Me ha gustado mucho esa perspectiva más global, también en el sentido en el que vivía ahora Pierre, ¿no? Pero al final, también por el interés de las cosas que trabajamos, sí que me interesaría ver un poco cuál es tu opinión respecto a ese proyecto de socialización que algunos padres tratan de transmitir a sus hijos, ese valor de casarse bien, casarse cuando toca, con quien toca, virgen y demás. ¿Hasta qué punto piensas que entre las comunidades que han venido de fuera, sabiendo que solamente una parte, ¿no?, está funcionando ese proceso de transmisión de valores hacia los niños o niñas que nacen ahora aquí o que vinieron muy pequeños, y hasta qué punto no? Y por otro lado, cuando hablabas ahora de las conclusiones de necesidad de diseñar políticas públicas o de necesidad de actividades de formación y sensibilización, si conoces algún programa concreto o alguna actividad concreta que a ti te merezca especial respeto, ¿no?, y que creas que, pues, que ha sido especialmente útil para que podamos también poder conocerlo. Vale, bien, al final nos dio un montón de cosas, ¿eh? Sí, veamos a ver si contesto todo y si no, pues me comentéis de nuevo. Es verdad la crítica que has hecho sobre de qué sirve muchas veces darle vueltas o reflexionar sobre el tema si luego no se ponen en marcha o no se ponen los medios económicos, los recursos para dar un acompañamiento o una atención a todas estas mujeres. Pero por eso también yo decía que quizás soy un poco pesada con que considerar y diagnosticar esto como una forma de violencia de género, porque una de las cuestiones que también he encontrado es que las pocas mujeres que llegan a pedir ayuda víctimas de matrimonios forzados se encuentran que no reciben atención en los diferentes dispositivos que ya existen, que son los pocos que existen y que son muy pocos y limitados, pero como no hay dinero, para víctimas de violencia de género en general, porque se entiende que solamente pueden ir a casas de acogida, solo pueden recibir ayudas económicas, solo pueden recibir prestaciones económicas, solo pueden recibir ayudas por hijos a cargo, aquellas mujeres que son declaradas víctimas de violencia en el ámbito de la pareja y que además han denunciado penalmente. Cuando, uno, estas mujeres no se consideran víctimas de género, dos, no quieren denunciar, y si no denuncian, no reciben ayudas, dentro de las pocas ayudas que hay.
Y de hecho, cuestiones que, si ponemos modelos o buenas prácticas o situaciones que, por ejemplo, el Reino Unido, cuando consiguieron esta orden de protección específica para los matrimonios forzados, era una orden de protección que te permitía tener un acceso a la red comunitaria, tanto de centros de acogida, de ayudas sociales, sin necesidad de denunciar, y era de manera específica para huir o para darte un tiempo, un espacio de recuperación frente a un matrimonio forzado. Y sobre todo una de las cuestiones que has planteado, que muchas de estas mujeres tienen que huir o salir o evitar, a veces con hijos a cargo, pero es que volvemos a lo mismo, nuestra forma de entender el matrimonio forzado es solo cuando yo estoy a punto de prestar el consentimiento y no cuando yo estoy atrapada o forzada a estar en un matrimonio en contra de mi voluntad, que ya tengo hijos a cargo y si que pretendo salir voy a perder a mis hijos, ¿no? O no voy a tener capacidad económica de salir huyendo con mis hijos. Y después, cuando estabais hablando de qué hacer para cambiar estas culturas, quizás alguna cosa que no he explicado, pero creo que es importante, es cuando se analizan cuáles son los motivos por los que estos padres siguen obligando a sus hijas a casarse. Es decir, ¿cuáles son los motivos que hay detrás de los matrimonios forzados? Y es interesantísimo, porque normalmente nosotros como sociedad tendemos a entender que los matrimonios forzados se hacen sobre todo para conseguir regularizar la situación administrativa de esas personas, es decir, para conseguir una entrada legal en el espacio europeo o mejores condiciones de nacionalidad. Pero eso es el último de los motivos por los que estas familias practican los matrimonios forzados. El principal es preservar la identidad y la cultura, porque se entiende que los matrimonios forzados, que son, es parte inherente de esa comunidad, de esa cultura, cuando no es así. Incluso se ha evidenciado que algunas comunidades practican más los matrimonios forzados cuando vienen aquí que en sus países de orígenes, porque entienden que eso es una forma de preservar una identidad que está en peligro en una sociedad mayor en la que son de repente minoría. La segunda cuestión, que muchas veces también los matrimonios forzados tiene un significado económico. En ciertas comunidades o culturas, tener una hija es una carga. Y al fin y al cabo, la hija incluso puede tener unas deudas con otras familias o en otras comunidades y la hija se convierte en una moneda de cambio a la hora, ¿no? Por eso también debo de cumplir con unos ciertos deudas o ciertos compromisos que adopté con otra familia, ¿no? Que tiene que ver también en sociedades como la nuestra también, terriblemente patriarcales, en que la mujer vale menos que una vaca, una cabra o una juá, exactamente, o vale lo mismo. ¿Vale? Entonces, por lo tanto, porque había algunas chicas que me decían, es que resulta que yo valgo igual a 20 cabras que mi familia debía en Senegal. Y claro, cuando de repente tu padre está negociándote a ti con el mismo valor que 20 cabras, pues es una cosa muy dura de aceptar, que vales lo mismo que 20 cabras, ¿no? Y es una deuda que mi familia tuvo en su día, o 20 cabras, o X dinero que costó también implicar todo el proceso migratorio. Y además, hay una cuestión que os he dicho, ¿no? Que muchas veces el matrimonio forzado es la culminación de hacer un matrimonio de honor, porque es una cuestión de honor familiar y tú encarnas el honor, la transmisión de esa identidad y esa cultura. Y una cuestión que también es, muchas veces se casa, sobre todo de edades más tempranas, como un control de la sexualidad. Antes de que te quedes embarazada o que mantengas relaciones sexuales con alguien con el que no quiero o con el que no debes, te caso y así me aseguro que llegas virgen al matrimonio. Es más, curiosamente, bueno, no curiosamente, precisamente es verdad que los chicos son en menor medida obligados a casarse, son víctimas de matrimonios forzados, pero muchos de los casos en los que son hombres los que son obligados a casarse en contra de su voluntad, la finalidad que se persigue es corregir una orientación sexual no heteronormativa, es decir, o que hay dudas o sospechas de que el chico en cuestión es gay o que no va por la senda que nos interesa. Entonces lo caso para así tapar o reconducir o reeducar, porque es una cuestión de deshonra y deshonor. Por lo tanto, para poder cambiar esos motivos por los que esas familias continúan realizando esto, pues es sumamente complicado y la mayoría de las iniciativas que quizás han tenido un cierto éxito, porque si intentas cambiar la mentalidad de esos padres o madres que siguen haciéndolo, es muy difícil, o de los líderes, pero sobre todo pasa más por políticas y por iniciativas de empoderamiento de las propias chicas, es decir, que tengan recursos realmente para poderse oponer o negociar, o pactar, o posponer un matrimonio forzado. También esto enlaza con una cuestión que has planteado, ¿no? Si los chicos y chicas que ya han nacido aquí siguen transmitiendo
a esto de los matrimonios forzados como parte de su cultura? Pues curiosamente sí, y muchas veces es porque crees que es una manera de no perder tus raíces y no perder tu identidad y no perder, es una interpretación errónea, como que eso es parte de mi identidad, de mi cultura, ¿no? Y un programa en concreto, pues sí que quería hablaros de un programa en concreto que es una iniciativa, la verdad que bastante innovadora, que se llama Valentas y Acompañadas, que es un proyecto que está en Girona y en donde realmente se llevó a cabo un programa donde se aliaron diferentes agentes de la comunidad, sobre todo, pero también un grupo de empresarias y gente de la universidad, que hizo todo un proyecto de empoderamiento de diferentes chicas de diferentes comunidades, pero ellas eran chicas que estaban siendo amenazadas por parte de sus familias de casarlas en contra de su voluntad, y las facilitaron un espacio y también un referente positivo, porque muchas de las cosas que ocurren es que son chicas que no tienen referentes a los que agarrarse. Si yo realmente me niego a casarme, ¿qué me queda? Convertirme en una puta, porque es que hablo en estos términos porque es una de las principales amenazas. Si no me caso como me obligan, ¿qué me queda para sobrevivir? Que además es una de las amenazas y de los estigmas que me va a perseguir. Por lo tanto, este proyecto de Valentes y Acompañadas lo que dan es un espacio de empoderamiento con recursos económicos, de formación, que las permite como vivir con otras familias de acogida, pero familias de acogida de la misma comunidad, y las permite concluir su proyecto educativo, su proyecto profesional, ser independientes y autónomas económicamente, sin necesidad de denunciar, sin necesidad de enfrentarse y teniendo una trayectoria honrada todavía de cara a su comunidad, ¿no? Que no implique romper. Pero claro, es un proyecto que atiende, que es capaz de dar respuesta a 20-25 chicas, y por lo tanto es una iniciativa aislada, pero que sí que es una manera de entender la forma de abordar esto completamente diferente, ¿no? Y luego, algunas de las cuestiones que habéis dicho, si era necesario llamarlo como una manera específica de violencia o serviría haberlo denominado otra forma de violencia de género o de otras formas, o responder a ello frente, con otros mecanismos que ya tenemos que hacen frente o prevén otras violaciones de derechos humanos. Y si llamarlo matrimonios forzados lo único que contribuye es a la estigmatización o la criminalización de ciertas comunidades. Quizás. Pero lo que pasa es que si no llamamos a las cosas por su nombre, a veces también se pierde o se diluye cuáles son los motivos o las razones. Porque precisamente cuando os mostraba lo difícil de llegar al diagnóstico, ¿cómo se entiende que es un problema migratorio? Yo creo que si no lo llamaran los matrimonios forzados como una forma de violencia de género, la gente diría que es un problema de esas culturas, que es un problema de ellos, ¿no? Y que además es un problema porque son culturas bárbaras, ¿no? Y sí, incluso a veces yo me he encontrado con algunos agentes, por ejemplo, cuando trabajaba con ciertas comunidades en Cataluña, que decían, es un conflicto de esta comunidad que es muy conflictiva. Y entonces, ¿qué cosas les pasan? Rayetas, navajazos, matrimonios forzados y otras cosas. No hace falta que os diga de qué comunidades hablaba, ¿no? Es decir, esa forma de atribuir otros significados y otras explicaciones, si no las llamas las cosas por su nombre, esto es un conflicto familiar, esto no es una reyerta. Esto es el ejercicio de una violencia sobre el cuerpo y la vida de una chica. Y eso obedece a unas razones X, no es un conflicto familiar. Es igual que cuando tradicionalmente se llamaba la violencia de género conflictos familiares, o que incluso la propia reivindicación que la violencia de género en el ámbito de la pareja no es violencia doméstica. Porque violencia doméstica estás haciendo referencia a conflictos que pasan en casa que no se sabe muy bien. Por eso yo también reivindico un poco esta cuestión, aunque es verdad que tiene sus efectos secundarios no deseados, que ha llegado a estigmatizar a ciertas comunidades. Y por último, el papel que han tenido los medios de comunicación, ¿no? Que en un momento determinado dices, quizás los medios de estamos en una sociedad que presta más atención o que está más sensibilizada a otras formas de violencia de género, como por ejemplo en el ámbito de la pareja y no a los matrimonios forzados. Bueno, yo no soy una experta en esto, pero claro, los matrimonios forzados pocas veces aparecen en los medios de comunicación. Y cuando aparecen en los medios de comunicación, lo último que aparece es como una forma de violencia de género. Volvemos otra vez, aparece como un problema cultural migratorio, como un conflicto de esa cultura bárbara que de repente... Y además, es verdad que llega muy poco a los medios de comunicación, porque es que se sabe muy poco, es que llega a muy pocos sitios, ¿no? Es decir, y además porque son casos, no porque no sean muy numerosos, es que son casos muy graves. Y es que no quiero ser alarmista, pero yo en un momento
he estado en formaciones con, por ejemplo, con Mossos de Escuadra. Curiosamente, oye, están súper sensibilizados con esto y se pasan el día dándole vueltas informándose, eso tenemos que admitirlo, ¿no? Y en un momento determinado yo hacía un ejercicio práctico con un grupo de Mossos de Escuadra en la escuela de policía y les ponía cómo actuar frente a un caso hipotético de una chica gambiana, pam, pam, pam. Y en un momento determinado hubo una Mossa de Escuadra que me levantó la mano y me dijo: no pongas el ejemplo de una chica gambiana, no sé qué, no sé cuánto, que si... Pon un ejemplo de una chica pakistaní a ver qué responde la gente. No porque estoy criminalizando, estigmatizando más. Porque ellos me decían, si damos un paso en falso, la chica morirá. En el sentido de que, porque incluso en un momento determinado me dicen, es que nosotros tenemos la intuición de que hay ciertos casos de presuntos suicidios o homicidios o asesinatos que no sabemos qué, que en verdad creemos que son casos de matrimonios forzados, pero que interpretamos policialmente y también los medios de comunicación hacen un reflejo como casos de suicidios, en todo caso casos de homicidios o asesinatos, o como casos de delitos de honor, pero no como casos de matrimonios forzados. Y quizás se hace un relato ahora más de los casos de violencia de género en el ámbito de la pareja en los medios de comunicación, pero es una cosa de hace 4 días, ¿eh? En el sentido, incluso a veces hay... No creo que porque sea culpa de ellos, sino creo que en todo caso ha costado mucho que la sociedad en su conjunto y los medios de comunicación también se hicieran eco o tomaran conciencia de la forma de violencia de género y que por lo tanto queda un camino también por entender lo mismo en los matrimonios forzados. Y bueno, creo que más o menos sí. Muy bien, pues no sé si hay alguna pregunta más. ¿Sí? Hablar de dinero, que yo creo que es muy importante en las políticas y es muy complicada la política sin dinero, pero muchas veces no consideras que también hay mucha falta de voluntad de escuchar a las personas que realmente, es decir, incluso cuando se quiere hacer políticas se hacen sin ni conocer, ni escuchar, ni saber qué está pasando realmente a esas comunidades, a esas mujeres en concreto, así, porque muchas veces da la sensación de que es eso, muchas veces también falta de dinero, pero que hay muchas cosas que se pueden hacer con los medios que hay, pero hay mucha poca falta de voluntad de mirar a la otra persona como un igual, de yo estoy por encima simplemente porque soy político, abogado, periodista, o porque soy europeo y tú no, es decir, no sé, si notas que, por ejemplo, ¿no? Lo que, por luego ya la segunda pregunta que ya un poco por lo que has dicho del derecho penal simbólico, lo que has dicho, es decir, realmente eso desde la parte de la abogacía, digamos, de la gente que es de derecho, es decir, ¿cómo se juega con eso? Pero en ese sentido. Y bueno, gracias por la conferencia que has dado. Sí, sí que es verdad, es una cuestión de dinero y de recursos y es una cuestión de voluntad, de ganas y de escuchar, pero digamos, es que a veces no hay ganas de escuchar o de visibilizar, porque claro, si yo escucho esto, visibilizo esto, quiere decir que luego tendré que hacer algo, entonces a mí no me interesa. Entonces por eso me interesa, uno, que sea un problema de los otros y no un problema de todos nosotros, entonces es un problema de ellos, y claro, voy a decir una cosa un poco cruel, ¿no? Pero si es un problema de los de fuera, que vienen por aquí, pues mira qué cosas les pasan, pero mira, no es un problema nuestro, no le voy a dedicar ni tiempo, ni espacio, ni recursos a un problema que son solamente de los otros. Incluso, ya hay determinadas cosas que es mejor no visibilizar, que salgan a la luz, ¿vale? Porque, de acuerdo, es que, yo sé, es cuestiones que tienen que ver, como por ejemplo, con la violencia sexual o con otras formas de violencia de género que son incómodas reconocer qué pasa. Y qué pasan en mi casa, o qué pasan en mi territorio, o no. Es decir, yo por ejemplo he participado también en investigaciones sobre violencia sexual en el ámbito universitario. Y claro, cuando a veces entrevistabas a según qué personas y no sé qué cuánto, y casos de violencia sexual, bueno, no, aquí esto no pasa. Esto hasta aquí no pasa. Aquí somos gente civilizada y universitaria. Ese tipo de cosas no pasan. Y dicen, bueno, ¿qué pasa? Porque pasa en todos los sitios, y también pasa en la universidad y pasa en todos los ambientes, ¿no? Bueno, y entonces, sobre lo que no pasa, entonces dices, ¿y si pasara un caso de violencia sexual, qué harías? Bueno, creo que me dijo un responsable. Eso es como si aterriza
los extraterrestres en el campus, ya llamaría a los Mossos de Escuadra. Pues eso es un poco lo mismo. Si yo pienso realmente que es una cosa que pasa de viento en viento y pasa en cuatro comunidades bárbaras, pues ¿para qué voy a tener que escuchar, elaborar protocolos, prevención, dedicar dinero, tiempo, espacio, ¿no? Pues por lo tanto, de ahí nace también esa falta de voluntad y esa falta de ganas de voluntad, y falta de ganas de escuchar, de visibilizar de las comunidades implicadas, ¿no? Y luego el derecho penal simbólico, ¿qué función tenemos los juristas? Bueno, el derecho penal simbólico es también una intención que se da el legislador, es decir, quienes nos gobiernan y nos representan, en un momento determinado han incorporado ese delito de los matrimonios forzados en el Código Penal, yo me atrevería a decir porque era una obligación que teníamos en el marco de la Unión Europea y el Consejo de Europa, no porque hubiera una voluntad realmente de erradicar ese tema. Por lo tanto, por eso se llama el derecho penal simbólico, es que se busca más lanzar un mensaje pedagógico a la sociedad, ojo, que aquí somos muy progres y no toleramos esas violaciones de derechos humanos que hacéis vosotros las comunidades bárbaras, o sea, te lo he simplificado así. Y sí que es verdad que, hombre, los abogados y abogadas también somos partícipes de esa maquinaria y también hemos sido socializados en esta sociedad y somos uno más, ¿no?, que contribuye a esa forma de interpretar y diagnosticar el problema, ¿no? Una pregunta. Bueno, una pregunta, ¿vale? Yo desconozco este tema totalmente, pero me remonto a lo que conozco, ¿vale? Yo, el caso de una persona cercana a mi familia, que hará 100 años existía la presión de los padres que te casabas con quien elegía. Hoy en día, en la sociedad española, pienso que no existe, o por lo menos no es tan exageradamente, no existe el grado que había antiguamente. Entonces pienso, si eso ha cambiado, no sé por qué, es por la educación, por la evolución, no sé por qué, ha cambiado aquí, ¿no podría cambiar en otros ámbitos, en otras culturas? No lo sé, pero lanzo. Obviamente, sí que ha cambiado, aunque yo os hacía esa especie de crítica, ¿no? Y que quién es libre de casarse o no casarse hoy en día, no es lo mismo la presión o la presión social, comunitaria y familiar, que no hace 100 años, ¿eh? Yo no hace tanto, ¿sí? Porque yo qué sé, la época de mi madre, sí, tengo una madre. Me refería, por ejemplo, a casarte con una persona que no conocías. Ah, que no conocías totalmente. No que te... Exacto. Sí, a quien te tocaba, a quien tus padres pensaban... De mi marido se casó con una persona que no conocía. Sí, que tocaba. O sea, que sí que existía hace, pues, 100 años, tenía 20 años cuando falleció. Sí. Pues, quizás la evolución que se ha dado aquí, que podría ser también, fíjate, una de las claves que puedes decir que ahora no ocurre tanto los matrimonios forzados en nuestra sociedad, viene de la mano, no de la intervención de políticas públicas, sino de procesos de emancipación de las mujeres. Es decir, tú hoy en día tienes en nuestra sociedad, por mucho que digas, unas capacidades de elegir y de decidir y de autonomía económica y de tomar tus propias decisiones y de tener una identidad más allá de estar casada o no estar casada, ¿no?, que no era comparable con hace 100 años. Seguramente por eso aquellas iniciativas que en estas comunidades ponen el énfasis en políticas que logren un mayor empoderamiento de estas chicas, que tengan recursos para poder seguir estudiando, para tomar sus decisiones, para poder alargar esa decisión y tener mayores estrategias de negociación con sus familias, no tanto por reeducar a los grandes de la familia, porque eso ya es difícil que lo cambien, además muchas veces se interpreta como un ataque a tu comunidad, a tu identidad, sino que sean estrategias de empoderamiento y de emancipación de las nuevas generaciones, sobre todo las nuevas chicas, ¿no?, de darles los instrumentos que las permita no tanto tener que defenderse o denunciar a sus padres, sino ser medianamente autónomas para poder tomar sus decisiones, ¿no?, y salirse de un matrimonio forzado, sí, por sí mismas. Muy, muy corto. Es que hay una cosa que como se me acaba de hacer un poco la luz y quiero hacer como una hipótesis, pero si no es así. Pero ha dicho que, o sea, dos cosas. Por un lado, que en algunas comunidades se daban los matrimonios forzados con más frecuencia después de la migración que en la comunidad de origen. Y también que muchas de esas culturas realmente ni la religión ni la cultura como tal legitima el matrimonio forzado, aunque concertado sí muchas veces, ¿no?, pero forzado no. Me pregunto, y luego ha dicho también que cuando había un matrimonio forzado en el ámbito español, en comunidades de inmigrantes, por ejemplo, era porque los padres lo veían como una forma de transmitir su propia cultura.
Sí, se casa mi hija con mi hijo con una chica de país de origen, o al revés, ¿no? Mi hija con un chico de país de origen, pues voy a transmitir mejor mi cultura. Entonces, a mí lo que me surge como posible pista, como de prevención o soluciones, si los padres sintieran que tienen otras vías para transmitir su cultura, que no sean obligar a sus hijos a casarse con quien quieran, ¿no ayudaría eso a reducir los incentivos para o a crear en los padres, a quitarles el miedo ese de que se pierda la cultura, etcétera? Porque en este momento sí que transmitir la cultura de origen en España tampoco es tan fácil. No hay, por ejemplo, colegios privados musulmanes, por ejemplo. Hay poquísimos, ¿no? En otros países como Holanda o Reino Unido hay muchos de esos colegios privados, digamos, de una comunidad minoritaria. Entonces, me pregunto, ¿no podría ser una vía en el fondo poco intuitiva, pero posiblemente más efectiva que la criminalización? Bueno, claro, pero eso depende de cuál es el proyecto de sociedad que aspiramos. Si queremos aspirar a un proyecto de sociedad multicultural o un proyecto monocultural. Entonces, obviamente esas familias, esos padres, ven que solamente llegan a ver que el matrimonio es la única vía de seguir preservando su identidad de comunidad, porque tampoco la sociedad de acogida da mucho más juego, es decir, y por lo tanto solamente casándote con alguien de la comunidad serías capaz de transmitir muchas cosas, pero eso tiene que ver también como nos hemos planteado como sociedad la convivencia de diferentes culturas. Por eso también ponía ese énfasis, si lo entiendo como un problema cultural, mi respuesta será mediante políticas e intervenciones que asimilen esas culturas a nuestra verdad suprema moral. No sé si me explico. Y obviamente no estamos, en ningún momento hay una intervención de otra manera y no parece que esas comunidades consideren, ellos piensen que es que lo van a perder, es que realmente lo van a perder. Y uno de los últimos reductos es a través del matrimonio que alguien que sea igual que yo. Y muchas veces incluso ahí también está esa identificación con el tema religioso, porque a mí algunas veces había madres que me decían, es que sobre todo es que se case con un musulmán. O sea, como, y claro, para asegurarme que se va a casar con un musulmán, que no entiende como nosotros, no sé qué, no sé cuánto, tiene que ser un chico de Marruecos, no sé qué. Y entonces dices, bueno, y entonces había esa identificación de también que era un mandato religioso, ¿no? O esa identificación entre mi cultura, mi forma de entender mi religión, y por lo tanto tiene que ser un chico también que yo le busque de mi pueblo, etcétera, etcétera. Sí, Juliana. Una pregunta. Para tú realizar toda la investigación, tú dices que obviamente has tratado con mujeres que tuvieron matrimonios forzados. ¿Has tratado con alguna mujer que ha tenido la oportunidad de algún modo salir de ese matrimonio? Sí, claro. He estado con mujeres, con chicas jóvenes que se opusieron a un matrimonio y es verdad que el oponerse a su matrimonio no siempre fue una trayectoria ni fácil ni nada, porque te imagínate tener 19 años, ser además una mujer negra de origen gambiano, sí, aunque en el caso hablaba catalán, había nacido en Cataluña, estudiaba, todos sus amigos eran catalanes, pero de repente la noche a la mañana denuncias a tus padres, pierdes el contacto con tus hermanas, que hagas denuncias precisamente para evitar que tus hermanas también sean sometidas a lo mismo, son retiradas la patria potestad y pasan a estar en un centro de menores y sabes que es por tu culpa por la que están tus hermanas pequeñas en un centro de menores y tú puedes estar en una especie de casa acogida para jóvenes con especiales dificultades con la administración de justicia y pasas a depender de becas y de ayudas a chicos en exclusión social del gobierno catalán. O sea que realmente sí he conocido chicas así, jóvenes, y chicas que huyeron de un matrimonio forzado una vez que estuviera consumado, con las implicaciones que también pensaba, con niños pequeños y sin recibir siempre una respuesta institucional ni comunitaria adecuada, porque muchas veces no se sabía, ¿no? Y chicas que realmente se cogieron niños pequeños y tuvieron que trasladarse y moverse de su pueblo, de su localidad, porque claro, las expulsaron de sus comunidades, no tenían familia, no tenían red, y realmente se tuvieron que buscar la vida sola con niños pequeños y diferentes comunidades, ¿sí? ¿No? Antes y después. O sea que lo que legalmente no sería un matrimonio forzado, pero que ellas lo vivían como un matrimonio forzado, que es yo me quiero separar y divorciar y no me dejan.
que es que no me dejan ni mis padres, ni mi familia, y sobre todo la comunidad ejerce una presión y una amenaza, pero una amenaza física, ¿eh? O sea, estoy hablando de mujeres que fueron objetos de agresiones físicas, de amenazas, de coacciones por parte de su propia comunidad, y por eso tuvieron que desaparecer de su pueblo, de su localidad, ¿no? En un momento determinado. Bueno, Noelia, ha estat un plaer, autèntic, escoltar-te. Moltes gràcies per haver vingut, per haver contestat al final totes les preguntes tan interessants que hem tingut. Nosaltres tenim una cita el dia 12 de desembre, si voleu, sabeu que continuarem parlant de racisme i de xenofòbia. Que passeu bona vesprada i bon cap de setmana. Gràcies a tots.